Exhibiéndome Video Podcast. El sexo en todas sus expresiones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Exhibiéndome Video Podcast. Esta vez desde la virtualidad, lo que nos permite llegar a más personas. Vamos a estar hoy con una persona, una colombiana que vive en Estados Unidos y que tiene una cuenta y unas cuentas que nos va a enloquecer. Entonces, con ustedes, Nana Román. Nana, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias de invitarme a tu programa. Yo encantada de estar aquí acompañándolos. Súper rico, qué bueno tenerte acá. Estuvimos conversando por las cuentas, por Twitter, ahora llamado X o X. Y bueno, te tengo acá. Nana, vamos a empezar con las preguntas. Yo quiero primero que todos saber, pues, como colombiana, ¿hace cuánto estás en Estados Unidos? Bueno, llevo 27 años en esta hermosa tierra, extrañando mi país cantidades, pero bueno, abriendo caminos en el exterior. Súper, súper, qué rico que... ¿Pero has venido? O sea, ¿vienes frecuentemente a Colombia? No he ido desde que llegamos, no he podido volver, pero ya extraño muchísimo mi tierra, pero ya pronto, si Dios permite, estaré visitándolos y con muchísimas sorpresas. Qué bueno, eso me gusta, ahorita las contamos. Nana, la pregunta obligada de todos, la que le hago a todo el mundo es, ¿tú cómo comenzaste en este mundo de hacer contenido y estar en estas plataformas? Bueno, realmente llevo muy poco. Todo más que todo empezó como un reto conmigo misma, también entre la familia. Desgraciadamente nosotras las mujeres nos castigamos durísimo. Somos nuestros propios verdugos, digo yo. Porque no, a veces no aceptamos nuestro cuerpo, a veces estamos muy inconformes de nuestro físico. Yo sé que la presión de las redes sociales es fuertísima y eso ayuda, influye bastante en cómo nos sentimos, cómo nos vemos. Y sin querer, mentalmente, nosotras mismas nos vamos deteriorando. Eso inició como ese reto después de que tuve mis hijos. Un día nos comentaron sobre de cómo se estaba moviendo el medio de las redes sociales y los que crean contenido. Y se dio la casualidad, dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos? Yo era la que menos creía en que yo lo podía hacer. Mi esposo fue uno de los que más me impulsó. Él es mi manager, él está ahí detrás, chequeando, insistiendo, como decimos los colombianos, a veces fastidiando, pero insistió tanto que decidimos colocar una foto y desde ahí empezó todo. Y esa foto fue la que abrió mi mente y como que me ayudó a despejar y empezar a creer en que yo soy linda, en que yo me tengo que aceptar como soy. Y bueno, encontré muchísimas personas que me han regalado todo ese amor, todo ese cariño y todos esos comentarios hermosos que me dan todos los días. Son ese motorcito que me motiva a seguir y hacerme sentir mucho mejor. O sea, la autoestima que llevo ahorita es increíble. Nunca pensé sentirme así, muchísimo menos después de haber tenido mis hijos. Las mujeres que estén escuchando y entiendan lo que es de las imperfecciones de nuestro cuerpo, que no son imperfecciones, sino son unas marcas de unos recuerdos muy lindos. Así que tenemos que sacar lo mejor de nosotros y aquí estoy. Qué chévere eso. Y me encanta es porque además cuentas que tu esposo fue como el que te inició, el que te impulsó. Él está detrás de cámaras, ahorita lo vimos, no va a salir acá, pero muy chévere por él porque eso es lo que necesitan las parejas, o sea, que se complementen el uno al otro y que pues haya esa compinchería que decimos acá en Colombia, ¿cierto? Es muy rico. Exacto. ¿Ahorita en qué plataformas estás? ¿Puedo dar los nombres? Sí, puedes decirlo sin problema. Incluso, ok, perfecto. Pues estaba haciendo un poquito más. Ok, inicié con OnlyFans, estoy trabajando con Fansly. A raíz de eso empecé a conocer otras plataformas. Tenemos BongaCam. Esas son las plataformas con las que hago stream. Tengo StripChat, tengo ChatBait. Estoy empezando con Cherry TV, que es de mi hermosa tierra, pero los fans y seguidores de esa plataforma me van a encontrar ahí también. Y tengo una nueva a My Club, que es en esa también estamos colocando el contenido. Tengo el VIP,
También me muevo en las redes sociales, Instagram, Twitter, Reddit y Telegram. Wow. Bueno, estoy tratando de cubrir la mayor cantidad. Me muevo muchísimo en Europa, que esa fue una de las plataformas que más me ayudó a empujar. Y, por supuesto, Facebook. Claro, no, pues estás en todas, mejor dicho, no te falta ninguna. Bueno, ahí vamos cubriendo lo que más se puede. Super, Nana, una pregunta, ¿cuando haces contenido lo haces sola o tu esposo te acompaña en algunos contenidos? ¿Cómo funciona? Lo hacemos los dos, la mayoría de mi contenido es sola, los videos son personalizados de acuerdo a lo que los seguidores me prefieren. Salgo con mi esposo cuando son en pareja, y bueno, sí, solo con él, aclaremos, mucha gente también tiene la curiosidad, no porque haga contenido quiere decir que estoy con muchas personas, no, la única persona con la que hacemos el contenido es con mi esposo. Súper, qué bueno, o sea, solo con él y solo con él. Pregunta, Nana, ¿de tu familia alguien más sabe que ustedes dos hacen esto, tus hijos lo saben o cómo manejas esto con la familia? Bueno, ese fue un reto bastante fuerte. Cuando iniciamos, lo que te comenté fue un reto familiar. El que trajo el tema de esos comentarios de las redes sociales que se mueven un poco más fue mi hijo. De ahí nos quedó la curiosidad y, como tú dices, la curiosidad mató al gato y por allá empezamos a chequear y empezamos. Inicialmente lo teníamos callado porque, pues, lógicamente para mí era un poco fuerte empezar a manejar esa... lo de cámaras, de que iba a estar expuesta, entonces las fotos y los videos siempre salía con el rostro cubierto. Okay. Por supuesto los seguidores querían ver mi cara, pero dije no, la pena, el qué dirán, que todavía era muy fuerte en ese momento, pero casualmente se dio el momento y mis hijos fueron los primeros que supieron en una conversación privada familiar que tuvimos, me dieron su bendición, como decimos. Claro. Nunca esperé esa respuesta de ellos, lo cual me siento súper orgullosa y eso también ayudó a hacerme sentir mejor, porque me hace sentir que hice un buen trabajo como mamá, les he entregado valores y ellos me apoyaron totalmente, me dijeron este es tu tiempo, si quieres y lo haces y lo vas a disfrutar, aprovéchalo, y pues realmente ellos fueron los primeros que supieron y de ahí dije bueno, no me importa nada más, el mundo que lo sepa. Y poco a poco le fui contando a algunos familiares y pues todos, lógicamente, la sorpresa, claro, la risa, la curiosidad empezó. No toda la familia lo sabe, pero los más cercanos sí. Qué chévere, porque además eso te da una tranquilidad de poder hacer el contenido más libre, sin presiones, sin ocultarte. Exacto. No, súper, súper. Qué buenas esas historias y qué bueno que lo sepa tu familia y te apoye, por lo menos tu círculo cercano. Exacto. Nana, hablando de contenido, ¿qué tipo es el contenido que tú haces? Digamos, tú transmites también por la cámara, pero también haces contenido pregrabado por pedido. ¿Qué es lo que más te piden o cuál es tu fuerte a la hora de hacer contenido? Es como muy balanceado. La mayoría de mis seguidores les gusta ver cuando juego sola. Me apoyo bastante de los juegos, de los juguetes, los dildos o vibradores. Me encanta, yo soy súper coqueta, me encanta la música. Siempre todos mis videos tienen que llevar música. Eso como que me transforma. Es variado. Realmente muy pocos son los que piden contenido con mi pareja. La mayoría prefieren verme sola tomando papeles como enfermera, como secretaria, como profesora, diferentes papeles, roles que quieren ver como la parte sensual de ese juego erótico en la que terminan todos pues totalmente satisfechos. Me imagino. Yo he seguido ahí algunos de tus contenidos, los que tienes públicos en Twitter y wow, por eso estás aquí invitada hoy, porque me encantó lo que haces. Ay, gracias, qué lindo. Qué chévere. Y cuando estás haciendo contenido, me imagino que tus clientes hay de todo tipo y nos han contado aquí unas historias impresionantes. ¿Qué ha sido lo más loco que te han pedido esos clientes? Bueno,
Loco, hubo un seguidor que se conectó en vivo, porque también hago conexiones en vivo, conectamos por cámara y nos vemos así como estamos transmitiendo ahorita, y él me va diciendo y me va guiando, me dice qué quiere que haga. En esa situación él quiso que mi esposo participara, y fue intenso, intensísimo, diría yo. Cuéntanos. Pero nos metimos en el rol y bueno, lo que te digo, la clave es disfrutarlo. Me encanta hacerlo porque lo disfruto, y eso es lo que le digo a mi esposo. Prefiero que quizás no sea cantidad, sino calidad. No tanto por los seguidores, sino también por mí, porque prefiero que sea genuino cada vez que yo estoy en ese juego erótico, que en verdad yo lo esté sintiendo. Que yo creo que ustedes como seguidores pueden notar la diferencia cuando hay algo fingido y cuando hay algo real. So, para mí es importante que sepan y que sientan que en verdad lo estoy disfrutando en su máximo, en su totalidad, mejor dicho. Y lo del juego que te digo con mi esposo fue bastante intenso. Hice cosas que no había hecho. Okay. Pero fue divertido, y hasta mi esposo también quedó sorprendido, me dijo, no, nunca pensé que tú te animaras, pero bueno, nos metimos en el juego y fue muy rico, fue súper agradable y lo disfrutamos los tres, porque igual estábamos con mi seguidor en vivo. Bueno, y algo que puedas contar de eso tan loco que hicieron, o sea, tranquila que este programa se trata de eso, o sea, que sin filtros. Ok, algo, sin filtros. Muy loco. Algo loco, bueno, pues que por primera vez yo estaba jugando con mi lengua en el ano de mi esposo, así que imagínate así. Ah, el beso negro que llaman. Exacto. Bueno, ¿y tu esposo lo disfrutó? Ah, no, pues él quería que su seguidor siguiera llamando. Ya te lo pide todo el tiempo. Ya el seguidor se volvió, fue él. ¡Oh, Dios! ¿Y tú lo disfrutaste? Sí, sí, fue nuevo, fue bastante diferente, pero fue agradable, tal vez como lo manejamos, porque no fue una cuestión como de obligada, de hacer todo para que súbete, como te dando órdenes, no, sino fue como un juego muy suave y se fue dando. Y tal vez como lo manejamos fue suave, él se dio cuenta que yo no soy de las típicas, a mí no me gusta que me estén dando como órdenes, pero tampoco me gusta que me pongan a hacer cosas como que me obliguen. Él se dio cuenta y me dijo, bueno, si quieres podemos hacer, él lo proponía. Y poco a poco, no lo hice inmediatamente, pero yo ya sé lo que él quería. Sin embargo, dije, bueno, si se va dando, voy a hacerlo. Pero si no siento las ganas, me siento incómoda o me molesta de alguna forma, no lo voy a hacer. So, cuando lo hice, hasta él se sorprendió y dijo, wow. Claro, claro. Dije, bueno, yo sé porque yo escucho, pero yo lo llevo a mi tiempo. En el momento en que yo creo y considero que lo quiero hacer, es cuando me lanzo y lo hago. Wow, no, súper. Hablando de eso, ¿tienes límites o todo lo que te pidan estás dispuesta a hacerlo? Hay límites porque no me gusta el sadomasoquismo. En este medio se presta bastante para eso. No me gustan las partes violentas. Inclusive cuando a veces me dicen que si me ato de las manos, me cuesta un poquito porque no me siento cómoda, me incomoda estar atada. Solamente atada lo hice una vez, pero fue cuestión de un par de segundos porque no me incomodaba. Entonces preferí mantener las mancuernas puestas, pero no atada. Ok, wow. O sea, tienes tus límites. Aparte del sadomasoquismo, digamos que en las prácticas sexuales descubriste cosas nuevas que seguramente no habías hecho antes, como la que nos contaste ahorita. Pero sí. ¿Qué es lo que más disfrutas? Cuando un cliente te pide, o que tú ya conoces un cliente en particular, dice, qué rico porque esto me encanta, y lo disfrutas más que el resto. ¿Qué sería eso? Cuando estoy jugando con mis jugueticos vaginal, así, eso es lo que más me encanta, es sentir cuando yo misma toco mi cuerpo, yo misma me emociono. A veces mi esposo se está riendo, porque a veces le digo, él me dice, bueno, que quieres hacer algo, le digo, colócame una foto. Yo misma me emociono viendo mis fotos, viendo mis videos, es gracioso. Ay. Y me dice, pues tú eres rara. Le dije, bueno, no sé si sea rara, pero como que me gusta verlo con el propósito de mirar
cómo juego y cómo puedo mejorar de pronto ese movimiento un poco más sensual. Yo soy exageradamente sensual y me encanta jugar con el cabello, con las manos, como ese movimiento sutil que como que los duerme, así como una culebra encantadora. Claro, me imagino. Esta pregunta que te voy a hacer es un poquito incómoda con tu esposo cerca, pero la voy a hacer para que se ría incluso. A ver. ¿Cómo es el gusto tuyo por los hombres? ¿Cómo, sobre todo en la parte sexual, en la parte íntima y hablando de tamaños, cómo es tu prototipo ideal? Bueno, varias veces me han preguntado, inclusive, sí, no creas, mi esposo también me ha preguntado a veces eso porque en este medio se presta. Igual empezamos a ir aquí, entre comentario extra, a un club, lugares nudistas. Okay. Y desde ahí empezó ese tema que me estás mencionando. De quizás de pronto que yo empiece a observar y ver otros muchachos y empezar a sentir cierta atracción hacia su físico. Bueno, mi físico, a mí no me gustan los gordos, así, popochotes. No porque tenga nada contra ellos, porque son hermosos, pero no es el tipo de gusto personal. Los prefiero más o menos normales, no tan marcados, porque tampoco me gustan aquellos que se la pasan en el gimnasio 24/7 y tienen esos músculos que parecen dos chicharrones aquí gigantes. Sí. No me gusta así. Quizás verlos, es interesante mirarlos, pero no admirarlos hacia esa parte como de atracción de un hombre. Su miembro, la verdad, no es que yo tenga una preferencia, el tamaño para mí no influye, de acuerdo a la experiencia que tengo, que es muy poca por lo que te digo, mi única pareja es mi esposo, okay. Pero yo creo que la clave está más en no el tamaño, sino cómo esté el juego, porque hay muchas personas que a veces mis seguidores me dicen, pero es que mi miembro es muy pequeño. Te digo, bueno, pero es que yo conozco y he visto videos y personas y conozco comentarios de otras partes. El tamaño del miembro no es importante porque a veces piensan que por tener un pene de este tamaño, entonces ya la niña dice, ay, no, satisfacción total. No, porque no es el hecho solamente de una penetración, es el hecho de ese juego erótico en cómo los dos cuerpos se van encontrando y como que van sintiendo esa satisfacción. Entonces no importa el tamaño, importa más bien ese juego erótico y como la picardía que tú le pongas en el momento para llegar a ese éxtasis que es lo más rico. Claro, me imagino. Está muy chévere esta conversación contigo, está muy, muy buena. ¿Verdad? Nana, una pregunta. ¿A ti te gusta? Yo he visto algunas de las fotos que publicas. ¿A ti te gusta exhibirte un poco, como ese riesgo del exhibicionismo? ¿Cuál es el lugar más loco donde lo has hecho? Bueno, yo soy exagerada. Bueno, aunque no me crean, porque dirán, esta vieja se ve súper atrevida. No lo crean, la verdad. Yo soy exageradamente tímida. A mí me da muchísima pena cuando estamos afuera. Mi esposo es de los que es abrirme la blusa y yo a cerrarla. Yo llevo un escote y él es abrírmelo. Estamos en la calle, me bajan las cremalleras, estoy subiendo, bajando escaleras, me sube la falda. Él es súper juguetón, yo soy exageradamente tímida. Pero el lugar más atrevido que lo hice fue en una playa. Okay. Afortunadamente era de noche. Pero yo creo que había un par de mirones por ahí. Sin embargo, pues fue en la playa, yo creo que ha sido lo más atrevido que he hecho, que recuerde hasta ahora en el momento. Yo trato de ser muy conservadora y ahorita pues resulta que las redes sociales nos están restringiendo muchísimo esta parte, porque a la hora de poder publicar videos están limitando el acceso de que se vean personas en el exterior, lugares públicos. Tengo que tener bastante cuidado de que no haya personas y también el tipo de lugar público. Entonces, realmente estoy siendo muy conservadora en esa parte para evitar arriesgarme a perder las cuentas, porque para mí es importante poder seguir teniendo este contacto. Y ya lo otro sería cuestión personal, que alguien pida un video y ya es una cosa entre mi seguidor y yo, que ya de pronto podemos meter un juego un poquito más erótico y de pronto más atrevido, pero ya es ya controlando el ambiente. Pero así, de loco a loco, fue en la playa. Mi esposo una vez me propuso que si nos atrevíamos a hacerlo en un avión.
pero no fui capaz. Lo único que logré fue tomar unas fotos que, por cierto, están en Instagram. Cuando le entregué ese teléfono, yo venía con la cara pálida y me dice, ¿qué pasó? Le dije, siento como si hubiera asesinado a alguien. Genial, me van a arrestar, van a coger esas fotos, me van a poner cargos. Acabé de cometer un delito. Y si eras que eso es la fantasía de muchas personas, o sea, no solo la tuya, muchas personas tienen la fantasía del avión y hay mucho contenido a nosotros, a las cuentas de Exhibiéndome, nos llegan cuentas, fotos y contenido de personas que incluso en la silla con personas alrededor y mostrando y teniendo relaciones, de pronto sexo oral, o sea, una cosa loca, es una fantasía muy común en este tipo de mundo del open mind. Ese día te puedo asegurar que la pareja que estaba al lado de nosotros cumplió esa fantasía, porque realmente las sillas son de tres. El señor que estaba cerca de la silla de la isla le tocó voltearse y mirarnos, nos tocó hacerle la conversación porque la pareja que estaba junto a él realmente estaban en ese juego erótico y nosotros dijimos, lo único que se nos ocurrió fue pedir alcohol y ofrecerle una margarita, así, bueno, aunque sea, distraigámonos aquí mientras aquellos dos terminan, porque la verdad, lo viví. Lo viviste siendo espectadora. Espectadora, sí. Me dio emoción porque dije, uy, debe ser delicioso, pero lo que te digo, la vergüenza, la pena de que me vean. Mi esposo dice, ¿pero qué? Si te ven desnuda en la cámara. Le digo, pues sí, pero que paguen por lo mínimo. Cine gratis, que va. Gratis nada. ¿Es cierto? Ay, no, eso está muy chévere. Pero sabes que yo siento que a la medida que uno se mete en este mundo, y lo hemos escuchado también de otras personas que hemos tenido en el programa, como que el nivel de perder ese miedo, de exhibirse más, de hacer más locuras, va creciendo. Imagino que la nana de hace un tiempo no es la misma nana de ahora. Por supuesto, totalmente. Voy aprendiendo no solo a quitarle el miedo, sino a ser más confidente con mi cuerpo. Yo siempre he sido mostrona, porque eso hasta mi suegra, todo el mundo me dice que yo siempre salgo con las pochecas al aire. Siempre me ha encantado mostrar, me encanta usar las faldas pequeñas, la minifalda, marcadito, el jeans. Como buena colombiana, tú sabes, nosotras somos sí, coquetonas. Y eso lo he tenido toda la vida, a pesar de que salía con mis niños, muy reservada en la forma de actuar, interactuar con la gente. Pero siempre, mi forma de vestir siempre ha sido sexy, siempre he usado mis topsitos abiertos, con mis dos bebés, uno en la canasta y otro en el coche. Entonces he sido muy, muy yo siempre. Pero ahorita ya estoy jugando un poquito más atrevido, porque yo ya sé que puedo mostrar un poquito más, sé que tengo un grupo de seguidores atrás y yo sé que en cualquier momento, porque ya me he encontrado varios en la calle casualmente, entonces para mí es importante que ellos vean que en verdad sigo siendo la misma, no que salgo así toda con una camiseta, toda despeinada, así como sin arreglar. Siempre he sido así y me encanta eso. Y no, y el jugueteo sensual, ya no me da tanta pena subir una pierna cuando vamos en el carro y que vean los autos pasando. ¡Wow! Atrevida 100%, así es que... Ya me he vuelto más atrevida. Ay, me imagino que ya tus hijos están más grandes, entonces ya te sientes más libre también de estar ocultando ese tipo de cosas y que lo saben, además. Sí, esa es la clave, yo creo que el descanso más grande que yo tengo, porque el hecho de que ellos ya sepan, para mí es totalmente normal. Ya ellos simplemente les envío un mensaje, le digo, bueno, me voy a conectar, por si necesitas llamarme, envíale mensaje al papi o me avisas luego, o yo te aviso cuando termine de conectar. O cuando voy a hacer videos, ellos ya saben, yo voy al sitio que necesito hacerlo, lo hago y listo, ya. Qué chévere, qué mamá tan chévere para un hijo. ¿Cierto? Y los amigos del hijo, ¿qué? Ay, ellos lo saben también. Pues la verdad, no estoy segura cuántos lo sepan. Yo creo que lo sospechan. Me dejan notas en la nevera de la casa cuando salimos de viaje y regreso. Ya he encontrado dos notas que me han dejado. Es gracioso porque a veces yo los veo y digo, pero es que son chiquitos, son como
son los amiguitos de mi hijo, o sea, es como si fueran hijos míos también, entre comillas. Yo los veo como chiquitos, pero sí. Qué diablo, son inquietos, son bastante picarones. Claro. ¿Y qué notas, qué te dicen en la nota? Ya tienes que contar porque bueno, ya nos das con curiosidad a todos. Bueno, la primera nota es de un compañero de ellos que bueno, visitaba la casa para jugar. Y en una ocasión ellos molestan y juegan. De pronto esa es otra cosa que tenemos en la casa, que nosotros no somos como de tabú ni del miedo, de que ay no diga, que mi mamá está, que qué pena, que qué va a pensar. No, nosotros somos como sin filtro en la casa. Chanceamos, bromeamos, por supuesto, ellos también hay una línea de respeto entre papá y mamá, pero a la hora de jugar somos muy amigueros, inclusive con los amigos, y no nos, ¿por qué nos vamos a poner a esconder lo que es? Entonces, entre las chanzas a veces se molestan, y un día encontramos una notica, la tengo ahí, una manzanita, un sticker de una manzanita, y dice, espérame, la van a traer, dice que si me llego a aburrir de mi esposo, que ya sé a quién llamar. Oh, wow. Y me dejó el número. Atrevida, fue súper tierno. No la creía. Y dije, ¿en serio este muchacho se atrevió a dejarme eso? Y mucho lanzado. Me dejó el número. Aquí está. Mira, la notica es la forma de manzanita. Dice, call me when your husband isn't around. Y hubo otro que me dejó. Este sí fue un tratado. Espérate. Dice, to my sweet love Nana. So, la cuestión aquí es que yo no sé si él ya me encontró porque ellos no me conocen como Nana en la casa. Ok, o sea que ya sabe tu perfil, ya debe ser un seguidor. Se aseguró porque aquí colocó mi nombre del website, que es Nana, y me dice que cuando me vio por primera vez en un restaurante donde estuvimos con mi hijo celebrando uno de sus cumpleaños, él sabía que yo era para él y que él iba a seguir esperándome. Ay. Wow, está bien el hecho de que tus hijos pues lo sepan, y además que empieces a tener admiradores cercanos a tus hijos, es bastante emocionante. Estoy seguro que mucha gente debe estar aquí rascándose la cabeza diciendo, wow, ¿cómo así? qué chévere. Bueno, Nana, y te voy a invitar a la sección que todos esperan en este programa, que se llama Yo Nunca Nunca. En esta sección te voy a hacer unos Yo Nunca Nunca, y si lo has hecho, shot. Ya tienes preparado tu shot, entonces en un momentico empezamos, vamos con esta sección. Bueno, estamos en esta sección que se llama Yo Nunca Nunca, en Exhibiéndome Video Podcast, hoy con Nana Román desde Estados Unidos, una colombiana en Estados Unidos que está, que ni se imaginan, para que vayan a sus redes sociales y la sigan, y a sus cuentas. Nana, preparada para tomarnos unos shots y saber si has hecho todo esto que te voy a preguntar. ¿Qué es ese? A ver, mostremos esa copa. Wow. Te dije que estaba lista. Impresionante, esa es la actitud. A ver si le soltamos el lacito a la copa. No censuran. Listo, entonces vamos a estar preparados. Yo te voy a hacer Yo Nunca Nunca, y si lo has hecho, te lo tomas. ¿Qué licor tenemos ahí? ¿Puedo dar nombres o solo qué tipo de licor? ¿Qué tipo de licor? No mencionemos marca. Ok, es tequila. Tequila, bravo, del bravo. Y estamos, les cuento a todos los que nos están viendo que estamos grabando temprano. O sea, esta mujer se nos va a emborrachar desde temprano. No, es que esta fiesta hasta ahora empieza. Listo, vamos con el primero. Nana, yo nunca, nunca he tenido sexo en una oficina. No, nunca, nunca. Ay, no, mentira, sí. Sí, sí. Listo, así no sea con tu esposo, que se lo aguante. Tómatelo y nos cuenta. No, fue con él porque fue inaugurándola. Tocaba invertir el terreno, ¿no? Sí, claro. Ok, entonces, ¿fondo blanco? Te lo tomas completico y nos cuentas la historia. Vale, ok. Ay, ay, ay. Ay, espere porque ya voy a empezar a purgarme. Con tal de que no empecemos a mostrar cosas que no queremos ver todavía. Ya les dije, ustedes me dan trago y me pongo peligrosa. Bueno, ¿cómo fue? Hace como 15 años
estábamos trabajando con la idea de poner nuestra oficina. So, las cosas se dieron y la construcción literalmente la hicimos físicamente con mi esposo. Lógicamente contratamos un par de muchachos que nos ayudaban para colocar la parte del aire acondicionado y poder sostener cosas pesadas, las cuales yo no podía. Y el día que logramos tener ya listo todo el sitio, porque todo lo desbaratamos, tumbamos todos los muros y volvimos a reestructurar el diseño. Uy, se me está bajando el tequila a la barriga, esperé. Va por los pechos, ya lo vimos pasar por ahí. Ya sentí caliente. Cuando ya teníamos todo el diseño hecho, las paredes, el día que trajimos los primeros muebles, llegaron en su caja y cuando los íbamos a desempacar, teníamos que inaugurar la oficina, así que realmente estrenamos todas y cada una de las oficinas. Les puedo garantizar que el piso quedó muy bien instalado y las paredes totalmente aisladas de sonido. Ay, qué genial, a mí me encantan esa adrenalina. Sí, no, y la puerta de la entrada era de cristal, así que imagínate. No, empezamos muy bien, ese fue el primero de 5, vamos por el segundo. 5. Ese estómago tiene que aguantar nosotros 4. ¿Listo? A ver. Va la segunda. Yo nunca, nunca he fingido un orgasmo. No. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Por lo que te digo, siempre me encanta disfrutarlos. Y es más, mi esposo a veces se enoja cuando le digo que no es porque en verdad no quiero. Okay. Y cuando lo hago es porque realmente siento las ganas de hacerlo. Entonces, la verdad, cuando tengo un orgasmo y cuando llego al éxtasis total, él se da cuenta, él lo sabe y siempre es real. Así que va. No te lo tomas. Bueno, si quieres te lo tomas, pero te lo tomas. Ah, no, entonces esperé porque ya me arde la barriga. No, el juego consiste, si lo has hecho, te lo tomas. Si no lo has hecho, te salvas. Ah, bueno, no, entonces sí. Entonces listo, esa era la segunda. Vamos con la tercera. Yo nunca, nunca he usado comida como juguetes sexuales. Sí. Ese suspiro antes del sí. Tómatelo. Con pena. Es que recuerdo mi primera experiencia con un vegetal. Tómatelo y nos cuentas cómo fue. Ay, Dios mío, bueno, aquí apenas son las 12:15, ahí va. Tenemos el mismo horario en Colombia en este momento. Usted me las está llenando más tramposo. Para los que no saben, el esposo de Nana es el que le está sirviendo los tragos, o sea que la quiere el borracha temprano. Claro, es que él se divierte después. Nana, cuéntanos cómo fue esa experiencia con la primera experiencia con un vegetal. Bueno, fue traumática. Fue traumática. Okay. No, mentira. Bueno, sí, el susto, el miedo, porque pues lógicamente un vegetal me dio impresión. Fue un video que me pidió un seguidor. Y me lo puso más como reto, me dijo, si eres capaz de hacerlo, listo, y si no, pues usa un dildo, un juguete. Pues fui y compré un hermoso y delicioso pepino, que son muy buenos para los ojos y las ojeras, niñas. Sí. y empecé a hacer el video, e inicialmente empecé jugando. Dije, bueno, si lo logro hacer, sale el video, y si no, pues no hay video con el vegetal. Pero sí, mi esposo me colaboró, me ayudó a ambientar el lugar. Okay. Y terminé haciéndole un video bastante interesante con un pepino, el cual él nunca creyó. Y cuando lo vio se sorprendió primero porque pues el pepino no era un pepino cualquiera, era un gran pepino. Y sí, lo hice, fue diferente la experiencia, la sensación, lo que se siente. Porque sí. No sé, tal vez la textura como es más duro. Claro. No sé, se sentía diferente. Pero lo disfruté, igual también llegué a tuve un orgasmo muy rico esa vez, así que no, lo hice. Por lo que nos cuentas, tienes orgasmo siempre, o sea que
Me importa la verdura. No, soy orgánica. Súper, súper. Vamos por la siguiente, la cuarta, ¿listo? A ver. Yo nunca he realizado sexo oral en un lugar público. ¿En un lugar público? A ver, esa diabla que tienes dentro. ¿Era público? Aquí le están recordando y ya cayó en cuenta. Ay, era público. Bueno, pero no era tan público, o sea, lo hicimos privado porque fue en un baño. ¿Cuenta? Sí, ¿en un baño de dónde? Pues fue en un campamento. Okay. A nosotros nos gusta ir mucho de camping. Sí. Y por ahí como que me entró la calentura y terminamos en un baño de camping. Valgámoslo como válido, o sea que te tocó tomártelo. Cónchale, bueno. Cónchale, vale, eso no es muy colombiano. Mira, soy colombiana, pero tengo influencia de diferentes países, así que salud, amigos. Hijo de mi chica, esto es triple. Madre. Salud. Bueno, por ti, a ver, salud. Uy. Y cada vez haces caras más. Wow. Más ricas. Sí, ya se está poniendo buena la conversación. Ya pica la lengua. Solo la lengua. ¿Puedo decir qué más pica? Claro. Todo todito se aquí abajito. Uy. Yo creo que el esposo de Nana hoy va a pasar una tarde increíble. No, esta noche ahí parranda. Bueno, estamos a jueves, así que cuenta. Bueno, vamos con la última. A ver, cuéntame. Yo nunca he sido pillada masturbándome por alguien que no debías. Pillada. soy totalmente culpable. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pillada, cogida y agarrada, casi infragante. Bueno, esta es para que se mueran de la risa. ¿Me lo tomo ya? Ah, no, me lo sí. Tomo, no. Porque... O si quieres, se lo tomas después de la historia, no hay problema. Bueno, espera un poquito porque el último me lo tomé hace poquito. Bueno, esto fue una vez que estábamos haciendo una conexión en vivo. Sí. Yo estaba conectada aquí precisamente en esta sala. Esta sala es testigo de ese evento. Nosotros casualmente chequeamos que mi hijo no estuviera porque estamos en la sala de la casa y aquí, esta es la zona familiar. Sí. Y él esa noche no iba a venir, se iba a quedar con los amigos jugando. Mi niña... ese día tampoco iba a venir, que se supone que tenía una fiesta y se iba a quedar con unas amigas. Entonces teníamos la casa libre, así que instalamos cámaras, filtros, todo se colocó en la sala y estaba conectada en vivo. Wow. Y en medio del juego le dio por llegar a mi hija temprano. ¿Y qué te encontró haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Literalmente, yo estaba aquí en esta silla con el juguete en pleno juego en la zona más candente en la que estaba. Y la niña abrió la puerta a mi esposo, no sé cómo saltó, pero ese sexto sentido, instinto de gacela que tiene, saltó como a sostener la puerta. Casi no se parte un pie, pero porque Dios es muy grande y lo necesito para que me colabore. Y le tuvo la puerta y la niña se asustó porque pensó que era que algo estaba pasando. Claro, o sea, digo, espere, claro. Que su mamá está en cámara. O sea, a la nena le tocó salir, ir a dar una vuelta, mandar mensaje. Ya es apto para menores. ay, Dios, qué pillada tan tesa. Me cogieron infraganti y en cámara. Es más, yo creo que los que estaban viendo en vivo ese día también tuvieron un show extra porque fue el susto. Yo cogí lo que tenía, una manta o algo, me cubrí inmediatamente. Bueno, fue gracioso, pero bueno. Vamos por esa historia. Salud por el recuerdo. Salud por esa historia. Súper, qué buenas historias tienes. Vamos a ver esa cara, esa hoy. Ay, ya, esperé. Uy, ahora sí necesito agua. Dale, tranqui. Ya pica.
Bueno, Nana, antes de irnos, yo quiero que, me imagino que tú tienes una red principal donde enlazas todas, donde un enlace a todas tus cuentas. Ajá. Normalmente es Instagram con un Linktree o lo que quieras decir. Queremos que la digas, va a salir aquí en pantalla igual para que las personas te puedan seguir, los que no te conocían te empiecen a seguir y que puedan pues encontrarte en todas las plataformas. Entonces, ¿cuál es la red principal y cómo te pueden encontrar? Bueno, la red principal para los que me siguen en cualquier plataforma es sencilla. Tengo un website, es www.nanaroman.com y ahí están todos los links de todas mis cuentas. Así que todo lo encuentran en una sola cajita. Perfecto. Para los que tengan acceso a ciertas cuentas que solo se ven en Europa, tengo los links para las cuentas de Sudamérica y las de Norteamérica, también tengo los links. De formas, colores, sabores y tamaños tenemos. ¡Ay! Eres una coqueta. Total. ¿Qué te dije? Que el tequila me ponía rara. Justo cuando... No, yo creo que va a tocar cambiar la sección y emborracharlas al principio. ¿Cierto? Soltamos la lengua más fácil. Y sueltan todo, no mentira. Nana, qué rico haberte tenido en el programa. Qué rico que estuvieras en Exhibiéndome Video Podcast. ¿Cómo te sentiste? Delicioso, me encantó. Estaba un poquito nerviosa porque pues no sabía las preguntas bien y fuera de eso cómo iba a estar en la entrevista, porque pues es la primera vez que estoy con alguien que me está haciendo preguntas directamente. Okay. Y me encantó, delicioso, estoy súper relajada. Mira, ese tequila colaboró montones. Uy. Okay, disfruten la vista, muchachos, todos los que están viendo. Ay, sí, aprovechen que aquí hay Nana Román para harto. Nana, una pregunta antes de que nos despidamos. ¿Quieres Bien. Contar algo que se me haya escapado y que tú digas, qué rico haber contado esto? Que nos ha pasado que después de grabar, dice, ay, se me olvidó esto, hubiera sido muy chévere contarlo. ¿Alguna experiencia, algo que quieras contar? Bueno, experiencias, proyectos más bien, que quiero compartir, así que para que los que me están conociendo no se despeguen y para los que me conocen sigan ahí pegaditos. Este año tenemos bastantes sorpresas porque aparte de lo de contenido, vamos a hacer bastantes eventos en el área en Estados Unidos, donde yo vivo. Así que a los que me siguen, estén pendientes en las redes sociales porque voy a estar colocando la información. Y por supuesto, ya vamos a empezar a visitar varios países, así que a ver, a darle sorpresas a todos en su tierrita. Mi primer viaje va a ser en Colombia. Eso te iba a preguntar, ¿te podemos tener en Colombia? Sí, Colombia es la primera salida que vamos a tener. Estamos todavía organizando las fechas para poder hacer logística porque tenemos que dejar y tomarnos un tiempo, más o menos estamos pensando de 30 días que vamos a estar por Colombia. Entonces tenemos que dejar todo cuadrado aquí para que nos den los tiempos y poder también llevar el equipo para poder seguir conectada con la gente, porque no los puedo olvidar, olvídese, yo nunca los dejo. Los que me conocen saben que me los llevo hasta de vacaciones. Qué todo el chévere. Tiempo estoy poniendo foticos para que sepan lo que hago y que los llevo todos en mi corazoncito, los adoro. Gracias a todos, de verdad. Qué linda, qué hermosas palabras. Y qué bueno, ya saben, muchachos, todos los que están siguiendo, muchachos y muchachas, los que quieran, la siguen y estén pendientes porque va a empezar a hacer una gira, empieza en Colombia, me imagino que en tu ciudad natal, Bogotá. Por supuesto, y de ahí voy para Medallo, así que por ahí nos podemos ver. ¡Epa, Medellín! Vienes por acá, aquí nos conocemos bien chévere. ¡Qué rico! Nana, qué rico haberte tenido en el programa, la verdad, unas historias súper chéveres, muy, muy rico que tu familia te apoye, que puedas seguir creciendo esa autoestima que te está creciendo y se te brota por todos lados. Eso es lo que queremos en este programa. Gracias por haber estado. A todos los que nos siguen, pues suscríbanse al canal, compartan, comenten, aprovechen estas historias y conozcan a estas personas tan chéveres que traemos cada vez al programa. Ana, mil gracias por estar acá. Hasta aquí llegamos. Listo, chao. Hermoso, gracias a ti. Un beso. Bye. Chao.